No importa si fue dentro o fuera del territorio español. Un hecho fáctico es que casi todos los miembros de la familia real han sido vacunados contra el coronavirus. Desde el rey Felipe y la reina Sofía hasta el emérito Juan Carlos y las infantas ya atravesaron por el proceso de inoculación todos los familiares del rey menos una, su consorte, la reina Leticia. Atendiendo a las listas dispuestas por orden de sanidad para organizar a la sociedad española por rangos de edad, el turno ahora toca en la capital madrileña a todas las personas cuyas edades se encuentran entre los 40 y los 49 años, que según la Comunidad de Madrid se trata de unas 466.000 personas entre las cuales se incluye a la monarca con 48 años de edad. Sin embargo, la opacidad mediática se mantiene desde Zarzuela con respecto al caso puntual de la reina Leticia. El diario El Español intentó establecer contacto con Casa Real para intentar dar con algún tipo de información que pueda dar luces sobre cuándo será el momento o si es que no se contempla una fecha tentativa. Sin embargo, la respuesta sigue siendo la misma de cara a la prensa, tan hermética, tan esclarecedora como ya es costumbre. Cuando suceda, cuando tengamos esa información, la comunicaremos. Si no se ha comunicado es que todavía no ha pasado. Si bien, por ahora, no es prudente arrojar días tentativos y la reina Leticia se inoculará cuando menos lo pensemos, al menos podemos arrojar algunos datos sobre el avance de las campañas de vacunación a favor de las personas cuya franja de edad comparte la soberana. De un 53,0% de la población que ha recibido dosis, apenas el 21,1% ha recibido el tratamiento completo, así que no es difícil inferir que la reina Leticia continúa a la espera del llamado que le confirmará el día, hora y centro de vacunación que le corresponda. Sobre el centro de atención que la recibirá, ¿hay alguna probabilidad de que sea atendida en el We Think Center? Como ocurrió en el caso de su esposo, el rey Felipe, en el pasado mes de mayo, donde recibió la onidosis de Johnson y Johnson, pero en realidad podría tratarse de cualquier otro espacio destinado para ello que, posiblemente, será no muy lejano a las inmediaciones de Zarzuela. De todo este tema que arroja más sombras que luces queda una certeza, ni la página oficial de Casa Real, ni la cuenta oficial en Twitter nos regalarán una fotografía al estilo Windsor de la reina Leticia y uno de sus torneados brazos mientras recibe el suero anti-COVID-19. ¿Qué podríamos esperar en el mejor de los casos? La obra de un buen samaritano, en tiempo y fecha precisa, dispuesto a concederla desde el lente de su móvil como ocurrió en el caso de Felipe, cuya instantánea, tomada de forma clandestina, invadió las tapas de todos los diarios. ¿No sería un gesto positivo que este tipo de imágenes institucionales fueron compartidas con la población? En el caso del Reino Unido, las imágenes de los duques de Cambridge, el príncipe Guillermo y Kate Middleton resultaron un gran éxito en las redes sociales. En el caso de la reina Leticia podría surtir el mismo efecto, no solo por un asunto de mera influencia, sino que podría convertirse en una invitación que anime a muchos sectores que se mantengan con dudas y en reserva. Nuevamente, Zarzuela desperdicia oportunidades de acercamiento y de empatía con el país.